Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días. Buenos días. Y bienvenidos a 850 metros, el programa del encierro que todas las mañanas a esta misma hora, o todas las tardes ya, a esta misma hora les acompañará en Canal 6 para recordar todo lo que ha sucedido a lo largo de la carrera matutina. Hoy la primera del año, hoy los Torrestrella y, como decíamos en los titulares, una carrera en bandeja de plata, porque es que los toros se lo han puesto así a los corredores. Los corredores hoy se han podido lucir, y no solo los del tramo de estafeta o callejón, como suele ser habitual, sino desde ya desde Santo Domingo, pasando por Mercaderes. Todos han tenido posibilidad de hacer buenas, bonitas carreras, y sobre todo por el tranco de los animales largas. Hoy se han visto algunas carreras de muchos, muchos metros, porque no ha sido excesivamente alta la velocidad. Sí que han ido rápido, lógicamente, como todos, pero ha sido una velocidad, yo creo que muy llevadera para la mayoría de los corredores que hoy se han quitado por fin el gusanillo de encima y han debutado y han corrido su primera carrera. Hoy tenemos con nosotros la compañía de Jesús Jiménez. Jimmy, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar contigo aquí, Fermín. El mismo para nosotros. Más o menos así ha sido el encierro, ¿no? Ahí, ha sido un encierro para... Compañero, por cierto, de Radio Nacional, retransmitiendo los encierros. Sí, ahí estamos en la curva de Telefónica. Y la verdad es que una carrera... Bueno, ya sabes que el primer encierro, el día 7, suele ser un día especial. Un año después, romper un poquito lo que es, pues, esa falta de ritmo, ¿no? Y yo creo que esta carrera de hoy, pues, va a permitir eso, ¿no? Entrar con muy buen pie a estos encierros de San Fermín 2011, porque, como tú muy bien has dicho, se han visto carreras muy bonitas, largas, los toros lo han permitido, ha sido un encierro rápido, entre comillas, porque, claro, lo que ha pasado con el pelotón de los cabestros ha sido absolutamente indescriptible, ¿no? Se ha roto y la verdad es que han entrado totalmente separados, parecía una de esas míticas llegadas en alto en el Tour. Llegaba uno, luego dos, luego los cabestros de cola que han adelantado a todos, luego llegaba otro, en fin, ha sido, es la única anécdota, sí, de este primer... Efectivamente, ha sido anécdota, porque al final los cabestros, bueno, están para lo que están y sí. Peligro, bueno, un pisotón también es peligroso. Sí, cuidado, que pero, un cabestro a lo largo de la historia, aunque seguramente nos estará viendo nuestro querido compañero Ignacio Murillo, ¿no? Pero a lo largo de la historia los cabestros también han generado también bastante peligro y más de un susto y más de una acogida que una acogida de cabestros, sí, son bichos de 600, más de 600 kilos. Pues esa ha sido un poquito la anécdota, lo primero, y antes de ver las imágenes del encierro, lo que hacemos es conocer a los protagonistas de la carrera, los 6 Torrestrella que hoy estaban en Pamplona. Los Torrestrella regresan a Pamplona después de 7 años de ausencia. Los animales proceden de los Alburejos, en Jerez de la Frontera. Formada con toros de Curro Chica, Carlos Núñez y Juan Pedro Domecq, se les considera una de las ganaderías peligrosas porque su media se acerca a los 2 corneados por carrera. A pesar de su prolongada ausencia, los Torrestrella han sido uno de los hierros unidos a Pamplona y de hecho tienen en su haber varios premios de la feria. Los 6 animales que se lidiarán esta tarde en la Monumental han dado una media de peso en la báscula de 560 kilos. Son toros de presencia irregular porque el más liviano pesa 470 kilos y el más pesado es de 635. En cuanto a los pelajes, hay 2 negros burracos, 2 negros bragados, 1 negro y 1 sardo. Bueno, pues estos serán los protagonistas del día, los Torrestrella, y una carrera que vamos ya a ir viendo, una carrera que empezaba a las 8 en punto, como es lógico. Y una carrera que, como decíamos, ha sido rápido, pero que vamos a poder ir disfrutando, Jimmy. Sí, porque... así es. Me he traído la chuleta, ya ves qué buena soy. Y la verdad es que los Torrestrella han roto un poco la tradición que traía esta ganadería, que siempre ha sido una ganadería dura, de las de provocar heridos por asta de toro. Pero, sin embargo, en su reentreno, después de este descanso, pues han hecho un encierro limpio, aunque estoy contigo, como me has comentado antes de empezar este programa, no iban a máquina, ¿no? No iban ahí en este primer tramo de Santo Domingo muy fuerte, sino que llevaban un ritmo, la gente aguantaba. De hecho, se ve, mira, cómo aguantan los corredores la carrera en este tramo, porque aquí sí parece que han acelerado un poquito más en el tramo final de Santo Domingo, pero muy buenas carreras, incluso aquí, que normalmente los toros rebasan a todos los corredores. Sí. Hoy mira cómo han aguantado los que estaban en la cara ahí, muy bien. Iban despacito, iban en un ritmo tran-tran, ¿no? Y la verdad es que, como se puede apreciar, además, primer día, muchísima gente, hay que decirlo.
Sobre todo también a la parte final, luego con el jaleo que ha habido con los cabestros, no sé si se trata de cabestros nuevos, no se han podido cerrar las puertas de la Plaza de Toros y la plaza llega a un momento en que, según me comentaban algunos compañeros, se ha llegado a inundar, se ha llegado a llenar de gente, a abarrotar. Ahí ha habido un momento de peligro cuando el sardo, el único sardo, ha perdido las manos, pero ya ves que inmediatamente ha hecho por ir con el resto de la manada. Y pues la verdad es que ahí empezamos ya, desde casi la bajada de Javier, último tramo de esta feta, pues a ver ya empezar a ver carreras bonitas, porque se ha ido rompiendo poquito a poco la manada, lo que ha permitido que los corredores se hayan situado delante de las astas y que hayan podido aguantar muy bien ese ritmo que traían los Torre Estrella. Ya manada totalmente disgregada ahí a esa altura donde estamos nosotros, donde es la curva de Telefónica, mucha gente, han tomado perfectamente esa curva, no han derrotado hacia la derecha y directamente han ingresado ya en la zona del callejón. Pero yo insisto en lo de la velocidad, a mí no me ha parecido una velocidad excesiva. No. Mira cómo entran al trote. Ahí entra el trote, sí. Y ahí han ido además. Quiero decir que ha habido toros que en 1.50 se han plantado en la plaza de toros. Ha habido verdaderos sprinters, por eso. Verdaderos Usain Bolt, sí. Y los primeros 2.15, 2.20. Han ido a un ritmo. Y eso es lo que ha permitido esas carreras largas, esas carreras bonitas, esos huecos, que además también como resultado tenemos solo 4 heridos leves, ¿no? O sea, no ha habido ni derrotes ni nada. Mi idea principal, la que te explicaba, yo creo que para romper el melón encierros de esto de 2001, pues ha salido muy bien, ha salido muy bueno melón. Bueno, pues vamos a ver precisamente, o a escuchar en este caso a los corredores, a ver si les ha ido tan bien a ellos, porque en esto ya se sabe que para todos no les va a ir igual de bien, unos lo habrán disfrutado más que otros. Esto nos contestaban a eso de las 8:05, cuando ya habían pasado los toros por las calles. Bonito, pero muy abierto los toros aquí. La verdad es que, bueno, el que haya podido pillar toro, como Dios, yo casi no lo pude pillar. Si pillas toro porque va un poco alguno descolgado, alguna cosa de esas, pero no, es muy difícil. Estos toros, la verdad que en el 95 dejaron mal recuerdo, una muerte de Matthew Pirter, entonces, bueno, pues la gente al principio, pues hay un poco de respeto con los que han dejado caídos en el encierro. Esto es para romper el hielo siempre, yo por lo menos, hay gente que es muy experimentada y el primer día siempre coge toro. Pero bueno, yo para mí el primer día siempre es un poquito difícil, ¿no? Yo lo he corrido en Santo Domingo y me ha parecido bastante bien. No había mucha gente, como otras veces suele haber, y la verdad que bastante bien. Ha sido rápido y sin problemas. Muy rápido, y no han dado tiempo a que llegaríamos a nuestros sitios cada uno, y han abierto muy tarde las puertas, pero bueno. La carrera aquí ha sido muy rápida, la manada más o menos junta y bueno. Ahí en la empalizada de Telefónica se han podido realizar alguna carrera buena. Ha sido un poco emocionante. Se ha separado el último toro en la estafeta y ha sido emocionante. Bueno, pues como siempre, carreras para todos los gustos. Opiniones. Y las quejas del primer día, que si han abierto tarde, que si había aglomeración, que si las barreras de policías, a ver si las abren antes, que hoy había mucha gente. Ya, bueno, eso suele ser ya... tradición también, ¿no? Sí, empiezan a ser tradición. Momentico siempre. Del 7 de julio. Sí, siempre hay cierta tensión porque los corredores pues son también, en cierta forma, animales de hábitos, si me permites, ¿no? Personas que están habituadas a situarse en un punto exacto del recorrido, que tienen su rutina, su ritual, y siempre ocurre esto el 7, ¿no? Pues igual unos segundos o esa sensación, más que realidad, sensación de que no llego o que no cumplo el ritual a rajatabla, pues es lo que provoca estas quejas también habituales. Yo creo que sí que estoy con ellos en que ha habido mucha gente. Eso sí, pero es lógico, es el día 7, sabemos que va a haber muchos extranjeros que van a ocupar las aceras, que no nos gusta ver esas imágenes. Por ejemplo, en la curva de Mercaderes con esta feta, había 5 o 6 filas de extranjeros en la parte derecha. Y hoy se ha parado un cabestro ahí. Bueno, ahora veremos, por cierto. Lo ha comentado nuestro compañero Pablo Ramos cuando estaba retransmitiendo para Radio Nacional, que ese cabestro ha ocasionado más de un problema. Y sí, la verdad es que ayer venía yo de Madrid, ¿no?, en el tren, y la verdad es que venían 2 trenes llenos y muchísima gente de fuera. Que es día 7 y que es normal. Vamos con el parte de heridos y luego veremos las imágenes de esos cabestros que hoy han sido sin duda la anécdota del día. En cuanto al parte de heridos, hay 4 traslados a los hospitales
Los cuatro en principio parece que les han dado ya el alto, se lo van a dar a lo largo del día. Y los cuatro son cuatro golpes fuertes, ahí lo estamos viendo por tramos. Dos traslados en la zona del Ayuntamiento y Mercaderes, dos traslados en la zona de Estafeta. En la Plaza de Toros ha habido 20 atenciones, 19 en las vaquillas. Uno en el encierro y 19 en las vaquillas. Por cierto, una cosa con las vaquillas o con la Plaza de Toros. Según me han comentado mis compañeros, no sé, hoy parecía que faltaba un poco como riego. Se levantaba mucha arena. Mucha arena. Sí, la verdad es que no sé qué ha pasado, pero sí, muchísima gente. Y es normal lo de los 19 atenciones en la Plaza de Toros. Pues los heridos, tenemos a un vecino de Guadalajara con traumatismo torácico, otro traumatismo maxilofacial y torácico, es decir, un golpe en la cara y en el pecho importante de un zamorano de 40 años. También tenemos a una persona de San Sebastián de los Reyes con un golpe en el ojo, que se lo ha producido en Telefónica. Y un panameño, ¿no? Un panameño, efectivamente, de 35 años, también con un golpe en la nariz. Bueno, pues esos son los heridos de hoy. Nos congratulamos que solo sean golpes, sí. Lógico, la velocidad, la violencia en sí de la carrera y lo que llevamos todo el rato comentando, los cabestros, que hoy, que ya no solo en la curva de Mercaderes, que la han empezado a liar ya en Santo Domingo. Vamos a ver esas imágenes porque uno de los cabestros se ha dado la vuelta y teníamos al compañero Alberto Amigot grabando en esta zona, que le ha sorprendido que de repente venían toros, venían corredores y dicen, ¿qué pasa? Y el cabestro se ha dado la vuelta en mitad de Santo Domingo. Esto me recuerda a un mítico encierro, no sé si de mitades de la década de los 80, sí, que tardó 12 minutos, exactamente, que se dieron todos la vuelta. Bueno, y luego estaba este que se ha quedado ahí, hasta aquí he llegado. Sí, exactamente. Creo que este cabestro, además, no sé si tiene la pala izquierda, creo que se la ha roto en una de esas caídas y la verdad es que estaba totalmente derrengado y encierro rápido, sí, ha durado 2 minutos, pero entre lo que ha tardado este cabestro, porque luego ha sido ingresado en la Plaza de Toros y tampoco ha sido fácil llevarlo a la zona de los corrales, pues casi 5 minutos, ¿eh? O sea, y además se ha quedado aquí, ahí va Joaquín Zugasti a ayudarle y a levantar y encima le ha dado un susto a ese joven que no sabía muy bien para dónde iba. Por cierto, los pastores me estaban muy enfadados con toda la gente que les venía por detrás, que les presionaba, que les echaba encima del animal y lo que necesitaba el cabestro, que además luego se ha dado una turneo y por la Plaza de Toros, lo que necesitaba ese cabestro era tranquilidad y no había manera. No, la verdad es que no. Pero no ha habido tranquilidad por eso, por el gentío, el agobio. Incluso ese cabestro se ha visto superado por los cabestros de cola. Los que iban los cabestros, los últimos han terminado de los primeros, la verdad. Y mientras otros que partían con la manada, pues se han ido. Habría que preguntar si tal vez todo se ha debido a que este año tenemos una nueva manada de cabestros. Y igual, suelen cambiarlos, suelen cambiar. No todos a la vez, precisamente para que no ocurran cosas de estas, pero si hay alguno nuevo, hoy desde luego el primero que se ha girado en la cuesta de Santo Domingo estaba perdidísimo, o sea, no sabía dónde estaba, así como tiene otros compañeros que enfilan enseguida. Y hay muchas veces... con el GPS, famoso. Efectivamente. Y además eso ayuda mucho a llevar también, a arrastrar a algún toro que suele quedar, pues, se suele quedar fuera de la manada, ¿no? Y se siente en ese momento pues agobiado, pues encuentra ahí ese esa apoyo compañía, necesario. Claro. Bueno, vamos a ver y a escuchar también... Mira qué carreras más bonitas en Santo Domingo. La verdad que aquí en Santo Domingo lo estamos disfrutando y lo han disfrutado sobre todo los corredores, porque muchas veces se quejaban... De que van muy rápido. Se quejan de que van muy rápido y de que normalmente y en los últimos años los cabestros siempre salían primero. Dicen, si pero es que no pillamos año, toro, pero este año... Sí, enseguida se ha puesto un... Eso es, el toro se ha puesto enseguida en cabeza, con lo cual... Todos los corredores de Santo Domingo hoy sí que han tenido su oportunidad. No iban muy rápido y luego ese toro se ha quedado. Así y que... lo que decía es que vamos a ver por qué minutos antes de las 8 de la mañana estábamos en el recorrido, estábamos en Santo Domingo y precisamente hablábamos con los corredores. Bueno, hay nervios, un año, ¿cómo estáis? Claro. Y bueno, esto es lo que nos comentaban, esto le contestaban a Íñigo Ziganda. En San Lorenzo o por San Fermín se bendice a los corredores de este primer encierro. Dentro de la capilla, el párroco Santos Villanueva ha dirigido el cántico al santo pidiendo así la protección para la treintena de corredores que han acudido a recibir la bendición. Era la motivación personal, ellos son los que lo han pedido, lo han buscado, luego la acogida nuestra y suplicar al santo el capotillo nada más. Ya en el recorrido era palpable el nerviosismo de los corredores acentuado en el día de hoy por
ser el primero de estos Sanfermines de 2011. Hombre, siempre, pero con ganas que lleguen ya. Sí, sí, se nota mucho. De estar todo el año parado y luego venir aquí primer día, se nota bastante, la verdad. Hasta que rompemos un poco el hilo, el tajo, pues siempre hay un poco más de nervios. Poco dormir y mucho nervio. Además, como todo 7 de julio, los reencuentros de los corredores marcan los instantes previos al inicio del encierro. En el recorrido vuelven a encontrarse viejos conocidos de estas tradicionales aficiones para poner en común sensaciones y experiencias anteriores. Sí, aquí nos vemos una vez al año con mucha gente y hay que felicitarnos. Hablamos de cómo hemos pasado el año, año tras año, dónde nos hemos visto y qué tal andamos, qué tal estamos y con qué ganas venimos. Pues hay gente que les ve solo aquí. Aquí se ve todo el mundo de los encierros, que sean de Madrid, de Francia, de Navarra y es el punto de encuentro aquí, así que hay que estar aquí. Y se comenta lo más reseñable de la ganadería del día, que este 7 de julio protagonizan los temibles Torrestrella. Van a ir bastante rápidos, no sé si se irá alguno, pero rápido ya sé que sí que van a ir. Es más peligroso la gente que los toros. La ganadería a mí particularmente me da un poco de lo mismo, porque como tienes que correr todas. Pero antes de ceder todo el protagonismo a los astados, San Fermín ha vivido su momentico entre canto y canto con una jota que ha vuelto un año más a emocionar a corredores y espectadores. Se acelera el corazón. Con el último cántico se sacudían ya todo resquicio de nerviosismo para tomar las calles al frente de los animales. Bueno, pues enhorabuena a Santos Villanueva y a Santos. Esa iniciativa. Bendecir a los corredores. Se están imponiendo tradiciones el primer día. Sí. En mi tramo, en el tramo de la curva de Telefónica, han aparecido la Cruz Roja con una ovación atronadora. Han aparecido los pastores, otra ovación atronadora. La gente tenía ganas de aplaudir esta mañana. En el tramo de Telefónica. Bueno, que estamos terminando, sí. Jimmy. Mañana los Cebaditas. Si los Torrestrella traen fama, los Cebada ya ni decimos. Sí, sí, pero estos últimos años han sido tranquilos. Esperemos que el melón siga tan bueno como ha sido esta primera tacata. Pues esperemos que sí. Gracias por habernos acompañado, Jimmy. Un placer. Mucha suerte con las retransmisiones en Radio Nacional todas las mañanas. Ahí estamos el equipo de Radio Nacional y bueno, y si luego comentamos en Canal 6, claro que sí. Encantado y un placer. Y un saludo a mi sobrina Yaiza. Ay, que es una gran espectadora, por cierto, de Canal 6. Nosotros nos despedimos, nos dejamos con las imágenes del encierro en cámara lenta y mañana, ya lo saben, puntuales a nuestra cita, 850 metros. Adiós, buenas tardes.